Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Este sería el 11 titular que mandaría Querétaro frente a Pumas por la jornada 17 del torneo Clausura Liga MX 2024, con Fernando Tapia en el arco, Francisco Venegas, Oscar Manzanares, Miguel Barbieri y Omar Mendoza serán los cuatro de fondo. En el mediocampo arrancaría Jaime Gómez, Kevin Escamilla, Federico Lertora y Pablo Barrera. Y en el ataque estaría Facundo Batista y Samuel Sosa. Por su lado, el equipo del técnico Gustavo Lema comenzaría con Julio González en el arco, Pablo Benevendo, Nathan Silva, Lisandro Magallán y Pablo Monroy conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría José Caicedo, Leonardo Suárez, Ulises Rivas, Piero Quispe y César Huerta. Y en el ataque tendríamos solo a Rogelio Funes Mori. Este partido se desarrollará en el Estadio La Corregidora este 26 de abril a las 10 y 10 de la noche, hora central de la Ciudad de México. Cabe resaltar que en la tabla de posiciones, Querétaro se ubica en el puesto número 10 con 23 puntos, mientras que Pumas se encuentra en el puesto número 9 con 26 unidades. Rangnick es opción para dirigir al Bayern Múnich. Según informó Ski Alemania, los directivos del club germano ya están conversando con Ralf. Ojo que el ex técnico del Manchester United está actualmente a cargo de la selección de Austria, y su fichaje no impediría que dirigiera en la próxima Eurocopa, pues su estadía con el Bayern Múnich sería tras ese torneo. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.